buenas, ¿cómo impone este Mercedes-Benz Stadium? Menuda salvajada de campo, se han currado los Yankees. Desde la cabina de comentaristas, Lama y González. Y bueno, hoy tienen la oportunidad de dejar asegurada la salvación antes del final de temporada. Seguro que veremos un gran partido. Me estaba fijando en la afición de este equipo y he detectado un clima muy sombrío, ¿eh? Estamos de acuerdo en que ha sido una temporada para olvidar, pero tampoco hace falta tanta tragedia. Sacando hoy un puntito, ya podrán dormir tranquilos. Falla el pase y lo recupera el rival. Gerrard controla el cuero. Nada, que vuelven a perder el cuero. Se va fuera. La jugará el guardameta desde su portería. No quiere líos. Pelotazo. Francis. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Si la chupa se adelanta. Y ya han marcado. Y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono. Abre el marcador con este tanto 1-0. Dembélé. Raggi. El árbitro les deja que siga. Bien hecho. No han logrado pararles. Gran entrada, ahora es el turno de su equipo. Qué buena presión en ataque. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Cartulina amarilla, el chico va a tener que andarse con pies de plomo. Mal empezamos, Manolo. ¿Se anda con cuidado o acaba en el vestuario antes de tiempo? ¡Ole! ¡Ole y ole! Y esto no es una corrida de toros, es un partido de fútbol. Así se despeja un balón. Francis. Tanta presión le ha hecho perder el cuero. Chapó por ese defensa. Dembélé se arriesga y consigue recuperar la bola. Ahí termina la jugada. Encara la portería rival. ¡Qué viene el empate! Dembélé. Y le dice que por aquí no. Francis. Eso debería ser gol. Gol en contra, se les complica la salvación. La verdad, hoy tienen una buena oportunidad para salir del descenso, pero parece que les va a costar lograrlo. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador.
Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Ahí fuera del juego que corta la jugada, Antoñito. Y la pierden. Pase peligroso. Sacarán desde la banda. Eso termina en los pies del rival. Menudo pase tan malo. Puede crear problemas si sigue avanzando. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Cristian Álvarez. Gerrard. El guardameta se adelanta para controlar. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Su empeño tiene recompensa. Han perdido la posesión. Despega sin pensarlo. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido. La primera parte tiene que haberles enseñado que este es el camino. De momento van por delante en el marcador y tienen muchas posibilidades. Segunda parte en juego. La hora de la verdad. Atención que el pase es robado. Se disponen a sacar desde la banda. Dembélé. Lo ha tocado al rival. Buena recuperación. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. Falta, no hay duda.
Francis. A encarar la portería. Se acabó el ataque. Saque de meta para el portero. Pierden la posesión. ¡Qué calidad! Pocos pueden brindar los regates así. Otro mal pase y van unos cuantos. Que siga el ataque, dice el árbitro. A ver qué sanciona luego. El balón queda suelto, lo pierden. Ahí puede haber una oportunidad. Jugada interceptada. Pasa mal y la manda fuera. Madre mía, este tío tiene rayos X. ¡Qué cerca está el gol! ¡Golazo! Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente. 3-0. Su velocidad le ha permitido interceptar un balón que no era fácil. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Buen pase buscando la espalda defensiva. Cuidadín, cuidadín, que se la puede quitar. Falla el pase y lo recupera el rival. Dembélé. Álvarez. Ha estado más listo que el defensor. Salió por el fondo. La sacará el portero. Ahí está ganando metros con esta aventura. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Eso es tarjeta amarilla. Entra en zona peligrosa. Álvarez. No consigue robar la pelota y será saque de banda. Llegamos al final del encuentro con una superioridad más que notable. Ha habido demasiada diferencia entre ambos. Pase a la zona de peligro. Centro despejado y pasa el peligro. Este equipo tenía un objetivo clarísimo al principio del partido, que no era otro que conseguir el empate y asegurarse la permanencia. Pero ojito, cuidado, cuidado, porque parece que el devenir del encuentro no estaba de acuerdo con sus planes y tienen que remar contracorriente. Van por debajo en el marcador por varios goles. Eso no les va a ayudar a conseguir la salvación. Menos mal que no es el último partido de la temporada. Sacarán desde el lateral.
Ahí termina la jugada. Dembélé. Qué buena esa entrada. Se hace con el balón. La jugada lleva peligro. La pelota cambia de dueño. Raggi. Antoñito, dime cuánto queda. Veo 2 minutos en el cartelón. Bastante razonable, teniendo en cuenta cómo ha ido todo, ¿eh? Gracias, Antoñito. El balón cambia de dueño. El balón está parado a posición ilegal. El pase es interceptado. Termina el partido, ya lo ven. El equipo de fuera sale derrotado. Han estado fatal en defensa. La prueba está ahí, en esos hermosos chicharros que les han encasquetado.